a muchos les gusta Alex Zurdo. Exactamente. Mirá, anda el parlante. ¿Qué le digo? Sí. Arregló el parlante. Arregló el parlante, bien, bien. Este no anda, No hablo, no se escucha. Este tampoco, no, está abajo. O si no sale este también. Hola. Ahí estamos. ¿Queremos café? ¿Sale? Ah. ¿Se escucha? Ahora no. Sí. ¿Salimos? ¿Listo? Muy bien. Muy buenas tardes en esta noche. Queremos saludarlos a cada uno, amada audiencia, con la paz del Señor. Y queremos decirle que este es el último día del año. Las cosas viejas pasaron. Y Dios hace cosas nuevas. Dios, en su infinita misericordia, renueva su misericordia cada día para cada uno de nuestras vidas. Así que, amigo, amiga, usted que nos está escuchando, le pido que, por favor, no se vaya de este dial porque hay buenas noticias de salvación. Cristo nos ama y quiere que en este tiempo, que en este año que comienza, podamos poner nuestro voto de confianza sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Pero amigo, amiga, quisiera en esta noche orar por cada uno, por la audiencia y por acá nuestro amigo, para que Dios tome el control de todas las cosas. Amado Jesús, Señor, en esta noche estamos delante de tu presencia para darte gracias. Gracias por la vida de cada una de la amada audiencia que nos está escuchando. En esta noche, Señor, te doy gracias por la vida de Facundo, porque tú le has fortalecido. Gracias por la vida de Federico, que le ha dado la fortaleza de llegar. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has acompañado, Dios mío. Pero a eso necesitamos una intervención divina en esta noche para que tú, Señor, tomes el control de estas ondas radiales, para que tú obres con poder y gloria, para que realmente la fe viene por el oír tu palabra, Señor. Queremos transmitir, Señor, estas buenas noticias, Señor, de salvación para la vida de cada uno de los que nos están escuchando. Por eso, en el nombre de Jesucristo, dejamos en control todas las cosas y, Padre, te rogamos que ahora, Padre, tú estés tocando los corazones. Amén. Muy bien, este programa se llama El Viento Sopla, de la iglesia... ¿Cómo se llama la iglesia? Quería saber si estaba despierto. ¿Cómo se llama la iglesia, Federico? Presencia del Señor. Presencia del Señor. Estoy probando el sonido, estoy viendo. Por favor, no te distraigas, estamos en el aire, hermano. Estoy sorprendido, cada vez está mejor. Estaba más lindo. Estaba espectacular. Bueno, ¿qué calle es, Federico? Calle 1441 a la altura. 1441. Muy bien. De Quilmes Oeste. Nuestros pastores son Valentín Vallejo y María Rosa. Les saludamos a cada uno de ellos y les saludamos también a nuestros hermanos que están allí congregándose con nosotros, y queremos realmente darle en este tiempo este tiempo para poder escuchar la palabra del Señor. Así que aquellos que nos están escuchando y acompañando, a nuestros hermanos les saludamos y que realmente puedan disfrutar esta noche en familia. Así que bueno, les saludamos a cada uno. Así que bueno, vamos a darle lugar a nuestro amado amigo Federico, que pueda saludar a la audiencia. Amén, amén. Así que bueno, Ni entré a la iglesia, ya están llegando los mensajes. Hasta tema me están pidiendo. Qué bárbaro, Qué bárbaro. Bueno, sí, sí, bendice, sí. Señor bendice a cada hermano. Sí, cada... Tomemos los mensajes. Primos. Primos. Que yo no me esperaba un mensajito, me están saludando. ¿Sí? Bueno, muy así bien. Que, bueno, cómo no darle gracias a Dios porque pude llegar en paz, tranquilo. Dejar todo en la mano del Señor. Terminar bien el año y empezar igual y de gran manera, sirviendo al Señor. Así que agradecido. Y estoy contento, está lindo la radio. Sí, sí, así sí. Que así te dan ganas de venir más seguido. Sí, 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 sí. No, viste, acá nuestro amigo está haciendo cada día, va transformando, viste. No se conforma con arreglarlo así nomás. Lo está con cosas excelentes. Te dan ganas de venir un día más a la semana. Si sí, te dan café, factura. Sí, sí. ¿Cómo que no?
Muy bien, amado hermano, queremos en esta noche decirte que, bueno, venimos a primeramente a entregarte el mensaje. Queremos abrir la palabra del Señor en Lucas, capítulo 10, verso 25 al 37. Lucas capítulo 25 al 37 dice: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron despojándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, Cuídamele y todo lo que gaste, De más, yo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Así que, muy bien, esta palabra, cuando... sabes, Federico, que cuando me convertí leí esta palabra y realmente tocó mi corazón muy grandemente, porque es lindo hablar de la palabra, es lindo poder crecer, es lindo poder interpretarla, pero hay que hacerla, hay que vivirla. Y ¿cómo podemos ver acá? Se le acercó gente que sabía de la palabra, se llamaban los fariseos y se llamaban los levitas, los escribas, perdón. Y estas personas eran hombres que estudiaban la palabra, eran hombres que realmente amaban a Dios y querían saber el corazón de Dios. Cada día guardaban todas las leyes y sus estatutos y sus costumbres, y tenían costumbres ellos para guardarse. Pero sin embargo, Jesús era como un revolucionario para ese tiempo, para los que estaban los eruditos y todas estas personas que se acercaban a Jesús a cuestionarle y también para poder hacerle caer. Pero sin embargo, Jesús, que era Dios, sabía todas las intenciones del corazón. Y vos sabés que en el verso 25, vos fijate que dice, he aquí un intérprete de la ley, o sea, un hombre de Dios, se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué pregunta, verdad? Está hablando de la vida eterna, no está hablando de cualquier cosa, ¿eh? Está hablando diciendo algo muy profundo, muy... algo que realmente no todos podían contestar de la buena manera. Y aquel hombre respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento es amar al Señor. Así que
Cada uno de los que escuchan la palabra de Dios y que realmente desean saber el corazón de Dios, dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El segundo, también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay muchas versiones que dicen que en esto se completa la ley. El cumplimiento de la ley es el amor. Si nosotros amamos, ¿verdad?, como Cristo quiere que amemos, es el cumplimiento de la ley. Entonces, el Señor Jesús nos está aquí, ya está, se está confrontando, está predicando, está hablando, está enseñando, ¿verdad? Y de la misma manera que está enseñando, anduvo en esta tierra con poder y con autoridad. Hablaba, como dice la palabra, como quien tiene poder y autoridad. Él es la autoridad en este relato, en esta situación, ¿verdad? Así que, y la palabra del Señor que le estaba diciendo y le dijo: bien, bien has respondido, haz esto y vivirás. Qué tremendo, ¿no? Decir que es como que vos te estás evaluando y estás diciendo: yo soy bueno, yo voy a la iglesia, doy el diezmo, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si hoy nos encontramos con Jesús? Como que nos encontraríamos con su presencia. Decir: Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Yo quiero tener. Primero tengo que recibirlo en mi corazón. Primero tengo que arrepentirme. Después tengo que bautizarme. Y después tengo que estudiar la palabra. Pero también no solamente estudiar, sino ahora practicarla, la palabra, ¿no? Amén. Entonces, practicar la palabra significa que dice que cuál es que este hombre quería justificarse a sí mismo. Este hombre, este siervo, este hombre judío, este hombre que estudiaba la ley, quería justificarse a sí mismo. Y le dio una parábola. Esta parábola es muy interesante. Es muy interesante. ¿Por qué es interesante, amigo, amiga? Muchas veces, no porque uno vaya a la iglesia está haciendo la voluntad de Dios. A veces uno va a la iglesia por costumbre, porque tiene temor de... yo tengo miedo de que Dios me castigue. Yo tengo miedo de que mi familia le vaya mal, ¿verdad? Queremos, porque quiero recibir la bendición de Dios. Yo quiero estar bien con Dios, ¿viste? Como yo quiero estar bien con Dios, voy a la iglesia. Claro, una vela, yo era así. Hacía todo mal la semana y el domingo total, el Señor el domingo me perdona. El domingo me perdona. Y bueno, y así me iba hasta que me di cuenta que no era solamente. Encima iba una hora, iba casi cuando terminaba. Claro. Así que bueno, después aprendí con el tiempo que no, el Señor... que en realidad nos pide tiempo completo. Imagínate. Sí, quiere nuestro corazón, ¿no? Qué tal importante. Cual. Tiempo completo, el corazón quiere, Señor. Y sí, y vos fíjate que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿viste? Guardar nuestro corazón de las peleas, de las discusiones, ¿viste? Qué difícil, pero en Jesús se puede, ¿viste? Y después dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Y aconteció que un sacerdote, está hablando de un hombre, de un hombre que iba a la iglesia, ¿no? De un hombre que iba en ese tiempo, iba al culto, ¿no? Y después, por aquel camino y viéndole, pasó de largo, ¿no? Viendo que tenía necesidad esta persona, que estaba ahí toda herida, media muerta, pasó de largo. Pero ¿y después qué sucedió? Después también un levita, una persona culta también, una persona que alababa a Dios, también pasó de largo. Pero los judíos, entre judíos y samaritanos, porque... Jerusalén, hay una parte que se llama Samaria, ¿viste? Sí. Hay una parte que se llama Samaria y para ellos los samaritanos no se quieren, se odian. Claro, como tu barrio con el mío. Claro, claro, la gloria con el barrio San José. No se quieren. Los judíos verdaderos son los que están en Jerusalén, en Judea.
pero también dentro de la provincia hay un lugar que se llama Samaria, una ciudad, ¿no? Que se uh-huh. llama Samaria, que tenían que ellos tenían que rodear todo el lugar para pasar para el otro lado, para Galilea, porque si el camino más corto era pasar por Samaria. Y los samaritanos no se juntaron porque decían que era inmundo, o sea que para la persona los aborrecía, ¿no? Por eso Jesús le hablaba de un samaritano, porque no se querían de uno al otro, porque decían que eran personas mundanas, ¿sí? Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, ¿no? Qué importante que en este tiempo nosotros, como hijos de Dios, qué importante hoy como sociedad tendremos que aprender lo que enseñó Jesús, ¿no? ¿Cuánto cuesta cuando nos salimos a la calle, que salimos a pelear, o capaz que nos cruzaron y capaz que nos pisaron o empujaron, o alguno medio que nos contestó mal y ya queremos que se nos salta la térmica y queremos, ¿qué le pasa a este? ¿Viste? Y ya le querés, ¿viste?, correr, o lo querés, querés insultar y demás, esas cosas. ¿Pero por qué pasa estas cosas? Porque no tenemos en cuenta lo que dijo Jesús. Muchas veces no tenemos en cuenta las enseñanzas, porque realmente Jesús nos cerró el cerco de tal manera para que ninguno se excuse. Porque vos fíjate que dice en su palabra, ¿no? Antes era ojo por ojo y diente por diente en la ley. Vos sí. Me hiciste, entonces, vos la pagás. Y vos me la vas a pagar. Creo que hasta el día de hoy esto está. Claro, hoy en la ley judía sigue. En la ley judía sigue, pero nosotros en la gracia Jesús dijo, ahora, dice, aquel que os persigue, oren por ellos. Aquel que le quiere pegar la mejilla, póngale la otra. ¿No? Sí, orad por vuestros enemigos, dice. Bendecid a que os maldicen. Entonces, Jesucristo nos cerró el cerco, está diciendo, no tenemos motivos para levantar nuestra voz y levantar nuestra mano contra nuestro hermano, o sea, contra ninguna persona. ¿Cuánto cuesta? A veces sí. No sé. Vengan a decirlo si se lo merece. Sí. Pero bueno, qué bueno. Sí, guarda. Sí. A mí me ha pasado hace poco, ¿no? Porque realmente vi ayer una situación, ¿no? Se nos ha cruzado una moto y estaba haciendo Willy, ¿viste? Y uno le agarra tanta impotencia, ¿no? Si lastima a alguien y se enerva uno, ¿no? Y después me tuve que arrepentir de lo que dije, ¿no? Porque realmente no fue algo bueno, porque me enervé. ¿Por qué? Porque pasaba una criatura, pasaba alguien. Este muchacho no tenía el control de la moto. Haciendo Willy enfrente de en un lugar, en un barrio donde hay muchos chicos, es muy difícil. Y puede hacer daño muy grave, puede matar a una persona. Tercero, no tenemos conciencia, ¿verdad? Entonces me puse muy triste, ¿no? Por esta situación, pero no me salió los carcitos del pastor, ¿viste? Me salió claro, ¿no? Menos mal que estaba mi señora y me dijo, ¿vos sos pastor? Sí, sí, ay, perdón, señor, ayúdame, ¿no? Pero realmente qué difícil que se hace, ¿no? Poner en práctica la palabra del Señor. El Señor nos está llevando a eso, porque la maldad se multiplicó. La palabra dice, la maldad se multiplicó y Dios quiere que hoy nosotros procedamos, ¿no? Procedamos como verdadero cristiano, como verdadero siervo del Señor, y que tengamos esa misericordia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quizás tendría que haber orado, tendría que haber decir, Señor, ten misericordia, pon tu mano para que nada pase. Pero el primer impacto y lo primero que uno ve y la primer impulso que uno se le da es que le agarra impotencia, porque ve el peligro inminente sobre las personas, sobre la gente, sobre los niños. Así que cuando a mí me tocan los niños, está todo muy bien con la gente muy grande, pero con los niños cuando me tocan es muy difícil, me cuesta mucho. Me cuesta mucho no reaccionar, ¿no? Pero así que bueno,
Eso es algo que Dios está tratando con nuestras vidas. Cada día nos estamos pareciendo a Cristo. Entonces, este hombre samaritano, este hombre que realmente lo encontró, lo vio, lo levantó, y que qué necesidad hoy en este tiempo que nosotros tengamos que poner en práctica esto, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta, sí, verdad? Tenemos que poner en práctica esto, esto que vivirlo esto, ¿no? Yo me acuerdo que lo vivía diariamente, pedirle al Señor que quién es el que tenía necesidad y salir, ¿no? No quizás con 10 bolsas, pero compartir con lo que tenemos, compartir con lo que aquellos que realmente no nos pueden devolver, con aquellas personas que decir saber, dice, nosotros tenemos que dar a aquellas personas que no nos pueden devolver, ¿no? Que aquellas personas que realmente saber que esa persona está necesitando y que sabiendo que si nosotros damos con alegría y gozo en nuestro corazón, será contado, anotado en el reino de los cielos. Entonces, qué importante es que cuando nosotros hagamos las cosas desinteresadamente, amén, cuando nosotros hacemos la cosa desinteresadamente y ya no olvidamos, y tratamos de que decir, bueno, tantas cosas buenas hice, al final fue de balde. No, nosotros lo hicimos para el Señor. Nosotros lo hicimos por de buena voluntad, con la ayuda del Espíritu Santo. Y Dios nos usó para una situación, ¿no? Qué importante es que en este tiempo, cada cristiano y cada amigo, cada amiga, que quizás usted que está escuchando, sea decir, este samaritano, ¿no? Esta persona samaritano que no era cristiano también. A mí en lo personal hasta ahora me pasa. Mi esposa se enoja a veces porque viene alguien que tiene necesidad. Yo sé que no tiene azúcar y yo no tengo, por ahí me queda un cuartito y ni tengo un paquete de azúcar, yo le doy el azúcar. Si necesitas fideo, no tenés para comer, tomá, tenés una cebolla, dejame un pedacito, pero llévate el otro. Sí. Y mi señor dice, ah, ¿cómo le vas a dar? Pero yo sé que yo confío en el Señor, tomá, te doy después. Claro. Ella se enoja, sí, pero sabe que recibimos el doble de gracia al Señor. Sí. Porque cuando se lo doy, le digo, tomá, Dios te bendiga, hacemos una oración entre los dos. O a veces ayudamos de corazón, nunca pidiendo nada a cambio. El Señor creo que nos bendice por eso. Así es, así es. Y, aunque a veces digo, ah, este no le voy a dar nada. ¿Sabes? En criollo le decía, ah, que se embromo, que se vaya a freír churro. Sí. Y por dentro decía, no, no puedo, vamos, tomá, claro. Te falta esto, te falta lo otro. Y es algo que estamos poniendo por práctica. Por obra, claro. Por obra. Hay que poner en práctica lo que aquí. Yo voy a tocar el Señor el corazón de mi esposa para que no sea tan dura también. Claro, lo que pasa que es mamá, ¿viste? Cuando uno mamá cuida las cosas dentro de la casa, sabe lo que cuesta, además, ¿viste? Pero bueno, mostrándole cuando nosotros mostramos, ¿verdad? Y damos, ¿verdad? Dice, mejor dar que recibir. Amén. Entonces, cuando nosotros damos, ¿no? Y mostramos y le hacemos ver, ¿ves? El Señor nos ayuda en estas cosas cuando a nosotros nos falta. ¿Por qué? Porque nosotros lo hicimos desinteresadamente y otros se ocupan de nosotros. Entonces, qué bueno que es poder ser como este hombre samaritano. ¿Cuánta gente hay? Ahora sí, amigo. Bueno, lo que él decía recién, lo que usted decía recién, la señora. ¿Cómo le vas a dar? ¿Qué sé yo? Sí. A veces se pone de manifiesto cuando uno quiere hacer muchas cosas, quiere hacer el bien. A veces también se pone de manifiesto eso que nosotros hacemos, que pasa con mucha gente. Ya agarrar y decir, pero a él le vas a dar. Claro, a él le vas a dar. Claro. Ya es como que queremos nosotros tener la vara de decir a quién vamos a bendecir, a este sí, a este no y a claro, este no. Claro, exactamente. Y ahí nos pasa, caemos en ese sin querer. Sin querer, caemos en eso. Ahí es donde realmente puede haber ahí un rompimiento, un cambio. Claro. Porque generalmente lo que tenemos que hacer nosotros es sin mirar. Sin mirar, sí. No estoy hablando mal de la hermana porque no. Es una enseñanza, ¿no? Es claro, una enseñanza claro, del buen samaritano. Me mandaron
llegaron dos WhatsApp, capaz que es ella. Así que... creo que, pero eso a muchos cristianos nos pasa, nos pasa. Que nosotros venimos con eso de que vamos a ayudar a todos, pero nosotros siempre tenemos alguno que vamos a, que decimos, pero y a él lo tengo que ayudar, señor, pero él me hizo esto, pero él me hizo lo otro. No, pero alguno tiene un mal a alguien, tiene, y a él lo tengo que ayudar. Claro, señor. Claro, pero alguna vez también uno tiene el perjuicio de unas personas, ¿no? Que se acostumbraron a que le dean, ¿viste? Sí. Entonces, a uno tiene perjuicio, pero esta persona está acostumbrada a que siempre le dean. Claro. ¿Entendés? Y que ya es por costumbre. Y encima te dicen, me tenés que dar. Sí, ¿me entendés? Sí. Entonces, como te exigen, entonces uno se pone y dice, no, pará, no es mi obligación, yo te lo hago porque yo quiero. Entonces ahí es donde uno ya hace esa separación, ¿no? Y que, sí, esa separación donde nosotros tenemos que mirar y no hacer lo que hacerle el bien, como dice Facundo, ¿no? Sí, un mensajito. Bueno, tenemos a Betty Silva que nos está viendo. Después están Lucas Guzmán que dice: Dios los bendiga mucho y los siga usando de gran, manera toda la gloria de Dios. Abajo dice: Dios te bendiga, Fede, hermano y amigo, y bendiga mucho al siervo que está con vos. Amén. Betty Silva dice: bendiciones y buen fin de año a todos los hermanos y mejor año nuevo en Cristo. Amén. Haciendo la voluntad de Dios. Saludamos a Andrea Figueroa que nos está viendo también. Amén, amén, amén. Muy bien, vamos a seguir con este programa. Así que vamos a una alabanza. ¿Antes de la alabanza? Sí. Ya está el cuadro y la remera. Hoy vamos, escucha más la audiencia. A ver, la audiencia se escucha. Vamos a sortear un cuadro, una frase cristiana, o a elegir. Así que bueno, hoy vamos a, en un ratito, después de la tanda. Pero tenés una pregunta, ¿o no? Claro, está la pregunta, el que me adivina. Al final vamos a decir que quién es el que estuvo más cerca, el que, bueno, yo sé que hay uno que va a ganar, que es medio tramposo, porque no vale usar Google, hay que avisar. Ah, el Google, ¿no? El Google no. Bueno, es justo mandar saludos a Luca, un hermano en Cristo, que él me ayudó a volver al camino del Señor. Amén, amén. Él, su matrimonio, bueno. la mujer de este varón también nos ayudó. Fue como una hermana mayor, porque es mayor que nosotros dos, que el esposo teníamos 60 años. Bueno, qué bueno. No, estoy cargando, me voy a matar después. Es una gran sierva, nos ayudó como económicamente, nos alentó y al Señor, restauraron nuestro matrimonio, ayudaron para que hoy estemos hoy en día acá nosotros. Qué bendición. Y esto del buen samaritano yo lo veo en ellos. Amén. Recién me dijo el nombre de la iglesia, pero Lucas, si estás escuchando, pon el nombre de tu iglesia. Y vamos a saludar a los pastores, a ellos también, que también fueron de gran ayuda. Amén. Para mi vida. Amén. Y bueno, el cuadro, bueno, ahora un rato si hacemos la pregunta y vamos a estar sorteando el cuadro. Y la semana que viene es una remera. Una remera. Una remera. Así que, bueno, eso solamente. ¿No vale googlear? No vale googlear, no vale ser trampa. Justo que iba a googlear yo. Bueno, vamos, amigo. Amigo, a una alabanza. Y ahí automáticamente vamos a darla, así le dan tiempo para que se comuniquen, porque ya son, mirá qué hora es, ya estamos 9:45. 9:45, entonces le decimos ahora en ratito. Sí, decimos ahora para... Ya traje el machete. Digamos. Ah, muy bien, con el machete y todo acá. Bueno, tienen que buscarme en qué parte está de la Biblia que dice, ¿por qué a Jesús se lo llamó Jesús de Nazaret? ¿Y por qué se llamó así? ¿Y en dónde está? Ajá, muy bien. ¿En qué versículo? Vete el capítulo y el versículo. El versículo, o explícame por qué. En el versículo lo explica todo, no hay otra. Bueno. Así que es una pregunta, así que bueno, vamos, el que está más cerca y el que adivina. El que adivina se le hace un sorteo acá. El que adivina ganó.
Ah, el que adivina. Ganó. Pero si no, tiene que regalar. Y si ganan cinco. No, tiene razón. Vamos a sortearlo. Con todos. Claro. Vamos a sortearlo. Claro. ¿Por qué? Porque, claro, va a estar el de Google que va a estar ahí. Claro. Y si ganan cinco, y si embocan cinco, tiene que haber un sorteo entre esos cinco. ¿Entendés? Sí, entonces hacemos un sorteo. Claro, sí, claro. Hacemos un sorteo de los que ganan. ¿Sí? Sí, de los que ganan, si es uno el que adivinó, bueno, es uno. Pero si son más de uno, hacemos un sorteo. Igual el sorteo es para todos los que están escuchando, más que nada. Hay que se comunica, claro, y contesta la pregunta. Así que bueno, vamos, Yo me acabo de enterar cómo, por qué se llama Jesús Nazareno, no sabía. Así que por eso dije, bueno, muy bien, ahí vamos. El mensajito. Bueno, vamos a saludar a Normi Saavedra y a Dani Valladares. Acá este es un hermano conocido, Dani Valladares. Hacíamos una radio por internet con él. Ah, muy bien. Creo que era en el año pasado, me parece. Así muy que bien. Bueno. Normi Saavedra dice: bendiciones, amados hermanos. Estoy escuchando todo, hermanos. Ja, ja, ja. Oh. Bueno, adiós. Pasa lo que dice mi esposo, ya aprendí a dar. Ja, ja, dice. Acá, vamos, muy bien, muy bien. Vamos a una propaganda, vamos a una alabanza, no es propaganda, vamos a una alabanza para seguir encendiendo el fuego, que no se apague el fuego que hay en tu corazón. Amigo, amiga, usted no cambie su dial. Si está triste, este es un buen momento para escuchar esta radio. Si está enojado, es un buen momento. No rompa la radio, por favor. Y si realmente le fue todo mal este año, el año que viene, ¿qué les parece si usted comienza con la bendición de Dios teniendo a Jesús en su corazón? Así que, amigo, amiga, Vamos a esta alabanza, a esta adoración y sigamos adelante. Depresión ya no habrá.
yo libre soy. En ti libre soy. En ti hay libertad. El enfermo sano será. El cojo saltará, saltará. El mudo habla. Los enfermos se sanan. Las cadenas rotas, rotas son en ti, Jesús. Oh, 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 libre somos en ti. Yo libre soy. Oh, yo libre soy. Oh, las sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, oh, por una vida bendecida y por eso te busco, te amo y me amas por siempre, la cruz fue suficiente. Soportó en una cruz el dolor, evidencia, porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva. Mi padre, mi amigo, también mi Dios, solo tu nombre pronunciará mi voz. El que me guarda cuando pase por fuego, me perdonaste y todo lo hiciste nuevo. Tú me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío. No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino. La cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino. Y por eso te busco, te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor. Oh.
tanto amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en tu nombre, yo he vencido, libre soy. Te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Oh, te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre, yo he vencido, libre soy. Muy bien, seguimos con este programa El Viento Sopla, de la Iglesia Presencia del Señor, en la calle 1441, de la calle 808, entre ¿cuánto? 884 y 885. Muy bien, 884 y 885. Bueno. Muy bien, no obstante, vamos a dejar a nuestro hermano Federico que nos siga explicando y que pueda compartir una palabra. Amén. Amén. Bueno, bueno, seguimos. Yo voy a compartir San Mateo. No, ya me perdí porque lo estoy pensando en la respuesta. Así que vamos a ver quién gana. ¿Por qué se llama Jesús de Nazaret? Dice la pregunta, ¿no? Claro.
Bueno, ¿por qué, cómo era? No especificas bien la pregunta. ¿Por qué se llama Jesús de Nazaret? ¿Por qué se llama Jesús de Nazaret? Esa es la pregunta. ¿Y dónde está el capítulo y el versículo? Y no lo pongan en el Facebook, por favor, en privado, hermano, por favor, hermano querido, no hagan trampa porque se copian todo. Si no, para, que hacer... para un siervo que flota en tarima cuando predica, pero bueno, Luca... Sí, no importa. No sea tramposo, Luca. Muy bien. Bueno, yo voy a compartir Jesús calma la tempestad, dice. Amén. Está bueno. Bueno. Bueno, vamos a saludar a Walter Cano, que dice: bendiciones, saludos, que tengan un comienzo de año con muchas bendiciones y que la radio crezca cada día más. Muchas gracias a Walter Cano, que es de FM Master, un amigo que tengo de Solano. Muy bien, saludo, amigo, y que este año también podamos crecer en todas las áreas de nuestras vidas. Así que un saludo muy cordial a nuestro amigo. Dios le bendiga. Amén. Vamos a saludar a la iglesia Casa de Dios, Puerta del Cielo, del pastor Osvaldo Guzmán, que es una iglesia donde yo congregaba, que la verdad me ayudó mucho a volver al Señor. Gracias a este siervo, Lucas Guzmán, también, que él me llevó. Y es una hermosa congregación. Así que la saludamos, que espero que Lucas haga llegar sus saludos al pastor. Y bueno, vamos a compartir San Marcos 4, 35. Jesús calma las tempestades. A ver si era Lucas, corregime si con un mensajito, si estás escuchando, si era Osvaldo Guzmán o Guzmano, porque hay un error técnico acá, que no sabemos si era Guzmán o Guzmano. Muy bien. Dios bendiga a tu pastor igual, Lucas. A cada oyente, cada uno que está con su mensajito. Amén. A mi esposa, que estaba cargando, que no se enoje cuando llegue a casa. No quiero comer, yo hoy quiero comer empanada. Comer. Sí, viste, bueno, vos tiraste la piedra y ahora conté la mano. Ahora pedí perdón, arrepentiste. ¿Qué va a hacer? Perdoná a la Normita, por favor. Tené misericordia, está aprendiendo el muchacho. Que no se aparezca con las manos vacías. Yo no hablo mal de mi esposa, es la mejor del mundo, porque ahora yo sé que tengo que entrar. Porque estamos al aire. Y claro, por supuesto. Y bueno, pero acá es la mejor, es mi reina ella, claro. Claro, sí, no, está bien. Pues yo sé que en casa me espera el látigo. Así que bueno. Bueno, estás aprendiendo, hermano. Estoy aprendiendo, sí, sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, que me perdone. Sí, sí, bueno, sí. Pedirle disculpas, por favor. Cosa, chocolate que lleve. Por sí, por menos, sí. Chocolate. ¿Puedo dormir en su Falcon, cualquier cosa? Sí. Bueno, no es el problema, viste. Tengo un guardia personal ahí, bueno, pero está bien. Bueno. ¿Qué va a hacer? Te recibimos, hermano. ¿Qué va a hacer? El buen samaritano. Bueno, vamos a ver quién. No, Normita es una sierva de Dios. Yo sé que te va a perdonar. Quiere, así que bueno. Quiere venir a compartir la palabra. Así que por ahí el sábado que viene vienen nuestras esposas. Bueno. Sabe? Sí, sí, sí. La invitamos también. Sí, sí. Nos vamos a tener que rescatar. ¿Sí? Y sí, viste, tenemos que cuidar las palabras, no va a ser cosa que no tiene con algo en la mano. No, sí. Sí. Iba a tirar un chiste, no sé por qué, pero bueno. Bueno. Vamos a la palabra. Después lo digo. No era un chiste sano, era para. Era para romper hielo. Era para el pastor más que nada, pero pensé que la próxima se lo digo. Como eres albañil, ¿viste? Ah, sí. Iba a tirar un chiste sobre el mate. Se lo guardo para el pastor. Bueno, vamos a la palabra. Así nos reímos todos juntos cuando venga. Bueno, vamos a la palabra y bueno, vamos a ver quién adivina por qué se llama Jesús de Nazaret. Muy bien. Y bueno, vamos a San Marcos 4. 35. Uh-huh. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, dijo Jesús. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero él se levantó, una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados
como no tenéis fe, entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Gloria a Dios. Qué palabra, ¿eh? Qué palabra, cómo no tener. Qué palabra, ¿eh? Paz en la qué tormenta, dice la canción, ¿no? También. Así es. Paz, el Señor da paz en la tormenta, en la tempestad. Amén. Solamente hay que tener fe, con fe. Todo lo puede la fe, con fe. Si dice la forma, ¿no? Con fe. Si le dirías a la montaña que se corra, se correrá, dice. Y sí. Pero qué importante, ¿no? Porque vos fijate que acá. Pareciera que Jesús, el Maestro, el Señor de señores, estaba cansado y se acostó a dormir. ¿Cómo puede ser? Claro, yo digo... ¿Qué explicación podemos darle a esto? Porque Él es 100% hombre, también 100% Dios. Muy bien, muy bien. Porque estuvo cansado, ¿no? Estuvo cansado, no descansaba, Él se dedicaba a ganar almas para el Señor. Amén, predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio, y solamente fueron... No, capaz que no habrá sido un minuto o dos minutos y ellos preocupados. Y el Señor se levantó y le dijo. Claramente le dice, calla y enmudece, le dijo al mar, al viento, y todo se calmó. ¿Y dónde está su fe? Le dijo el Señor. ¿Cómo no tenéis fe? Dice. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar lo obedecen, dice. Así que, ¿cómo no le vamos a obedecer? ¿Cómo no vamos a tener fe más que nada? Sí. Yo creo que ahí todavía no lo conocieron al maestro. Ellos veían, estaban echando fuera demonio, quizás estaba recién el principio del ministerio, donde decir, bueno, los seguían, ¿no? Como nosotros muchas veces necesitamos seguir a Jesús, pero realmente no conocemos su poder. No conocemos su mover y necesitamos saber cómo se mueve Él. Necesitamos saber quién es Dios y sabemos con quién estamos lidiando y con quién estamos tratando. Ellos no sabían. Yo creo que viste que ahí fue algo muy importante para ellos, una lección muy importante para ellos. Tal cual. ¿No? Que decir, se había desatado esa tormenta y a veces cuántas tormentas se nos desatan a nosotros, ¿no? Día a día. Y quizás ahí nosotros con una oración, Señor, se me desató la tormenta, se me rompió esto, se me rompió lo otro, no doy más, ayúdame. Y por ahí viene palabra de Dios. ¿Qué? ¿Acaso no sabes si crees verás la gloria de Dios, no? Qué palabra, ¿no? Y a veces sí, Señor, perdóname, aunque nos rete el Señor, aunque nos rete, ¿no? Muchas veces somos como esos discípulos que necesitaban estar más cerca del Maestro. Cuánto hoy muchos cristianos necesitamos estar más cerca del Maestro, más cerca de su poder, de cómo se mueve, qué es. Quizás está Jesús en nuestra barca, ¿no? Quizás está Jesús en nuestra vida y a veces pareciera que está durmiendo. Pareciera, ¿no? Pareciera, ¿no? Que está durmiendo nomás, pero sí, no está durmiendo, está trabajando constantemente. Está trabajando constantemente. Es algo que yo estoy aprendiendo y aprendí después de cuántos años. Sí. Y sigo aprendiendo, leo. Sí. Y también como acá en el mismo San Marcos, estaba leyendo la parábola de la semilla de mostaza. Sí. Y es tremendo. Con dos versículos puedes armar una prédica tremenda. Y sí. Y esto me enseñó mucho hoy. Así que lo voy a compartir la próxima. Amén. Porque es algo que me gustó, me llegó mucho. Claro. Pero también Jesús calma la tempestad. Este también me llegó porque lo está haciendo conmigo. Cuando yo más preocupado estoy por las cosas, solamente me pongo a orar y tengo fe y todo se acomoda. Claro. ¿Cuesta? Porque es como que cuando uno le cree a Dios, viste, pareciera que no es excusarnos, porque a veces nosotros o queremos escapar, ¿no? O queremos escondernos en la fe. Nosotros no nos estamos escondiendo en la fe, sino como decir, esto nos supera, ¿no? Esto nos supera. No podemos lidiar con esto. Capaz que se nos cerró la fuente de trabajo, se nos cerró, las cosas aumentan, no nos alcanza el dinero. Y no es fábula. Tenemos que recurrir a alguien, a un milagro. Decir, Señor, con esto no puedo, ayúdame. Y ahí viene la palabra, ¿no? Viene la fe. Escuchaba una prédica que decía,
Dante Gebel, que cuando uno dice no puedo, el cerebro se tilda, se queda, claro, se apaga, dice. Se apaga. En cambio, cuando uno dice voy a probar, voy a intentar, claro, entonces el cerebro busca, empieza a buscar la vuelta, el, sí, el cerebro empieza a trabajar y cómo buscar la vuelta para progresar. Por, sí, eso dice que no hay que decir no puedo, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Entonces, que me fortalece. Entonces, sí, voy a poder. Cuando uno te dice no, no vas a poder, vos decirle sí que lo puedo, porque sí lo puedo en Cristo que me fortalece. Dijo. Así es. Y eso lo hablaba con mi esposa, porque ella se queda, cada negocio que se pone, le pide la guía al Señor y el Señor le da la respuesta y lo que se propone lo logra. Así es. A veces no estuve trabajando y con eso que ella hace, que no sé de dónde saca, pero el Señor le da ese sustento y a veces mantiene a la familia, el hogar. Amén. Y, ¿pero por qué? Porque ella pone en primer lugar al Señor. Amén. Entonces, amén, al poner el lugar en primer Señor, pidiendo la guía al Señor, porque cuando uno hace las cosas por hacer sin pedir la guía al Señor, sale mal. Sale mal, así es. Entonces, ella ahora quiere estudiar, quiere proponerse un nuevo ingreso de trabajo. Amén. Entonces, bueno, le dije, orá que sea el Señor y yo te voy a pagar los estudios, le digo. Pero vos orá que si es de Dios, vas a salir adelante. Porque así todo lo que es, se propuso, lo logró y salió. Así es. Porque el Señor se lo permitió. Amén, amén. Así que, ¿cómo no dar ese ejemplo? Qué bueno poder, claro, poder poner todas las cosas en el Señor, ¿no? Preguntar, consultarle, ¿no? Consultar. Yo le aclaraba a ella, le decía, le contesto y es verdad, dice, sí, es verdad, me decía ella, pero a veces igual no lo hacemos. Claro. Más que digamos, sí, le preguntaba al Señor y a veces lo hacemos con nuestra propia fuerza y por ahí te va bien un mes, dos meses y después. Y sí. Te quiero ver. Y yo, gracias a Dios, este año le puse al Señor en primer lugar y este año. No me da los brazos para terminar de trabajar acá, progresamos en el hogar, todo porque el Señor está en nosotros. Así es. No se trata de una economía como tuvimos este año, galopante. Nosotros no dependemos de eso. ¿Por qué? ¿Cuál? Porque Dios, en su infinita misericordia, cuando te bendice, te bendice. Él cuando derrama su bendición, no es mezquino. Da hasta que sobre y abunde. Cuando nosotros hablamos de este Dios de amor y de misericordia, también nos da la salida en cada situación, en cada problema, ¿no? Qué bueno que podamos en este tiempo, así como los discípulos en el medio de esta tormenta, ¿no? Poder que el Señor pueda reprender ese. Porque el Señor se puso enfrente de esa tormenta, ¿no? Que el Señor se pueda poner enfrente de cada uno de nuestras tormentas, de nuestras dificultades, de cada uno de este año que viene, ¿no? Poner, usted que me está escuchando, amigo, amiga, que quizá no le salió las cosas, que está, se va a poner, y yo creo que económicamente y mundialmente se va a poner un poquito más fea las cosas, pero los que esperan en Jehová, dice que tendrán nuevas fuerzas. Nosotros esperamos y dependemos de un grande maravilloso que mirá que oramos y la comida se multiplica. Ese Dios nosotros creemos. Amén. Que quizás tengamos un poquito de harina y va a salir 200 tortas fritas porque Dios provee. Dios no deja a sus hijos sin que tenga pan. Sin desamparado. Exactamente. Dios no deja a sus hijos desamparados. Y usted puede ser un hijo y usted puede ser una hija de Dios en este tiempo, que quizás vendrán tiempos de escasez, pero nosotros creemos que si tenemos un poquito de aceite, un poquito de harina, Dios lo va a multiplicar, porque esto es lo que Él hizo en esta tierra. Amén. A veces, en lo personal, a veces uno, por ahí hubo días que no trabajamos. Y teníamos un fideo y lo hacíamos hervir y lo orábamos y parecía que ese fideo tenía manteca, tenía salsa blanca, sí, todo, sí. Pero es porque el Señor le daba eso. Que Es así, sí, es así. Y lo multiplicaba a veces. Multiplicaba. Pero no, y este año por ahí no hubo semanas que no trabajé, no tenía plata, pero comíamos con los mejores. ¿Por qué? Porque el Señor nos da el sustento de todos lados. Así es. Y por ahí uno está acostumbrado a tener su platita en el bolsillo, estar a pendiente. Digo, aquí hay que comprar, compro algo, no, y viene por... A través de otro el Señor me bendice. Claro, ¿por qué? Porque uno ha dispuesto su corazón a obedecer a la palabra, ¿no? A obedecer, a querer servir. Quizás para muchos otros, mucha gente, somos locos nosotros. ¿Cómo puede ser un 31 que estemos acá en la radio, pudiendo estar con nuestra familia, pudiendo hacer cosas? Pero nosotros queremos compartir la palabra, estamos contentos. Nosotros queremos expandir su reino. Entonces, cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Dios se ocupa de nosotros.
Entonces, en los asuntos de nuestros padres es necesario estar. Así que, amigo, amigo, bendito sea la locura que nos trajo hasta esta radio para poder compartir con ustedes su palabra, ¿no? Y qué bueno esta meditación en la palabra donde Jesús calma esta tempestad. Como decía, ¿no? Este año que viene para muchos va a ser terrible, pero nosotros hemos decidido ponernos en las manos de Dios. Amén. En las manos de Dios. Y sabiendo que si oramos creyendo, Dios no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Va a multiplicar, lo va a hacer, porque somos sus hijos. Y si es necesario que Él tendrá que salir maná de donde sea, el Señor va a hacer la obra. Pero es necesario que nosotros nos ocupemos. Dice, ocúpate de mis cosas y yo me ocuparé de las tuyas. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que estar mucho más pendientes, trabajando arduamente para predicar y extender su reino, para traer muchas personas, dice, al reino de los cielos. Porque el que gana alma es sabio. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener la sabiduría de Dios. Entonces esa sabiduría va a hacer que quizá no tendremos el mejor zapato, quizá no tendremos, dice el Señor, que tendremos ropa y comida. Ya estén, den gracias por eso. Entonces, demos ropa, comida, está bien, Señor. Todo el Señor nos provee y nos da conforme a sus riquezas en gloria. Y amén. Estamos contentos. A veces, viste, Federico, nosotros como persona, como individuo, ¿no? Queremos tener mucho más, ¿no? A veces pretendemos, uy, sí, che, vos fijate, y aún los jóvenes, ¿no? Que quieren, sí, yo la última zapatilla, y el último remera, y la última camiseta de Argentina con las 3 estrellas, y yo quiero, y esto, y lo otro, ¿no? Y realmente eso no es importante. Están totalmente, tenemos que, hoy los hijos de Dios, amigo, amiga que usted nos está escuchando, no es importante la marca, no es importante. Lo importante es tener ropa y abrigo y comida y estemos contentos. Amén. Qué difícil es quizás. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad se rige cuánto tenés, cuánto valés. ¿Cuánto tenés? Entonces, ¿por cuánto tenés? ¿Tenés un auto? Sí, sos inteligente, tenés capacidad, ¿viste? Pero si tenés auto, tenés plata, tenés amigos. Dice, claro. Cuando no tenés nada, no está nadie. Así que no es eso. No es eso. Nosotros podemos no tener, dice, mejor es comer comida, digamos, comida en paz, que un banquete de un rey en discordia y en pelea, ¿no? Qué mejor comer comida en paz, ¿no? que estar quizás en un banquete y discutiendo, peleando en diversidades, ¿no? Entonces, en esta noche yo te quiero animar, amigo, amiga, que vienen tiempos difíciles, pero la palabra de Dios dice, no teman, porque yo estoy con vosotros. Amén. Quizás hay problemas, hay tempestades, hay tormentas, pero realmente hoy, por estos medios radiales, que vos puedas saber que en tu tormenta puede estar Jesús. En tu tormenta hoy puede estar Jesucristo y podés recibirlo. Así como nosotros hicimos un día. Yo te puedo decir que antes era pirata del asfalto, antes era loco, antes era una persona que ya no tenía más solución para esta sociedad, pero sin embargo Cristo ha cambiado mi vida. Y que lo único que tenés que hacer es recibirlo en tu corazón, aceptarlo. Lo único que tenés que hacer es abrir tu corazón y creerle, porque Él no te va a fallar, porque Él te ama. Dice la palabra de Dios, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa tormenta, seguramente con una palabra, va a ser tiempo de bonanza, viene tiempo de refrigerio para tu vida. Esa tormenta, quizás también hay muchas mujeres solas que están con su bebé, que están trabajando arduamente y pareciera que no hay nada que los satisface. Los hijos no hay forma de ponerlos contentos. Sí, yo me voy a poner contento si me compras la Play 5, si me compras esto, si me compras, queremos cubrir
Queremos cubrir cosas con bienes materiales. Hay cosas que realmente hay que dejar de lado y pasar tiempo con tu hijo, con tu hija, ¿no? Eso es el mayor valor, que vos puedas enseñar lo que vos aprendiste y poder darle que un abrazo y pasar tiempo con ellos. Entonces, en esta noche quería transmitirle eso a usted, amigo, amiga, que realmente usted, si hay una tempestad, si hay un problema, si hay quizás allí que te estás queriendo suicidar, si realmente vos estás queriendo en este tiempo ya decir, ya no tiene sentido, no sirvo para nada, y quizás te abandonó tu familia, tus amigos, quizás estás en el paco, en la droga, y que quizás ya decís, sí, la verdad que el problema soy yo. Quiero decirte que, amigo, amiga, usted le esté dando su voto de confianza a Jesucristo. Esa tormenta, ese problema, esa dificultad, para Dios no es nada. Amén. Una sola palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, bastará para sanarte, para liberarte. Quizás usted está enfermo, usted está en la cama, postrado. Quizás usted está deprimido, está tomando pastillas. Quizás en esta noche usted está deseoso de que termine este año y que acostado en la cama, durmiendo. Pero yo te digo, amigo, amiga, hay algo nuevo. Hay algo nuevo. Y ese algo nuevo se llama Jesucristo. Jesucristo de Nazaret. Las cosas viejas pasaron y deja que Jesús intervenga en tu tormenta, en tu dificultad. ¿Cuál es tu tormenta, amiga? ¿Cuál es tu tormento, amiga? ¿Tu esposo, tu esposa? A veces, ¿no seré el problema yo? ¿Yo no seré el problema que todo lo veo mal? ¿No será tu ojo que está mal, amigo? ¿No será tu vista que está mal? Entonces, en esta noche, que vos puedas reflexionar y que durante este programa usted pueda saber cuál es el camino. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que calme esta tempestad en mi vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, amigo, amiga? Entonces, te vamos a decir, acá con Federico, te vamos a decir cómo debes hacer. ¿Cómo hicimos nosotros para poder llegar arrepintiéndonos de nuestros pecados, aceptando a Cristo, cansado ya de luchar con nuestra propia fuerza, cansado? La verdad que llegamos muy cansados, y el Señor nos hizo descansar, ¿no? Nos hizo descansar y nos dio una nueva vida. Amén. Y esa nueva vida, la verdad que muchas veces pareciera que como la tempestad, pero siempre Jesús está en el medio, está presente siempre, en cada problema, en cada dificultad. Él es un capo, no falla. Él no falla, amiga. Él no falla, amigo. Capaz que tu papá, tu mamá te abandonó, quizás estás tirado a la calle, capaz que estás tirado en un hospital, todo el mundo te abandonó. Dice, si tu padre y tu madre te dejare, dice, con todo esto Jehová te recogerá. Dios te puede recoger, Dios te puede levantar. En esta noche, amigo, quizás tus hijos te abandonaron, quizás te sentís solo, quizás usted ya es grande. Y que hoy quizás, para muchos que me están escuchando, ya los mayores no tenemos con quién transmitir a nuestros a los jóvenes los consejos de la vida. Mucho podrán saber los jóvenes y podrán tener información, pero no vivencia de la vida. Así que este año que comienza, yo les recomiendo a los jóvenes que comiencen a escuchar a los ancianos, porque encontrarán la sabiduría. A veces nosotros tenemos, Federico, viste que a veces planificamos toda la vida nosotros. Nosotros, sí, yo voy a tener una novia, me voy a casar, yo sé lo que hago, nadie se tiene que meter en nuestras vidas, ¿viste? Y nosotros ya tenemos todo planeado. Pero a veces ese plan no sale como nosotros pensamos. A veces los jóvenes, muchos jóvenes piensan que ya tiene todo planificado y saben cómo hacer. Mejor que sus padres van a salir. Eso es una mentira. Porque a veces la experiencia, a veces la vida no está escrito en un modelo. A veces la vida, circunstancias, a veces
tanto como Federico como yo, dice, sí, hubiera solucionado las cosas así de esta manera, me hubiera ido mejor. No, quizás es la forma que nos salió, es el momento que había que decidir. Tuvimos que hacer muchas cosas en la vida para poder salir adelante. Y esa experiencia no está en un Facebook, no está en un Google, no está en una información. Esa información está, ¿sabes qué? En la vida de cada uno de individuos, de los ancianos. Comiencen a, ustedes jóvenes, quieren saber y quieren ser sabios, comiencen a escuchar a los ancianos, porque ahí van a encontrar la verdadera. Comiencen a escuchar a las personas que han vivido sobre esta tierra, sea 50, 60, 90 años, comencemos a escuchar a los ancianos. Y comencemos a tomar, y comencemos a leer la palabra, y comiencen a ver, darse cuenta de que Google, la información está buena, pero también está más buena que nosotros comencemos a ser prudentes. Jóvenes, sean prudentes, escuchen a los ancianos, porque los jóvenes han dejado de escuchar a los ancianos. Porque, ¿sabes qué? Un anciano puede tener más sabiduría de lo que vos pensás. Así que bueno, ¿qué te parece si vamos a un mensajito que acá tenemos? Muy bien, así, ajá, mi amigo. ¿Comento algo primero? Sí. Son tramposos, me hablan al WhatsApp, me dicen, no, hablen al Facebook. Ah, en el Facebook. Sí, claro. Eso es trampa, me preguntan a mí, ¿es esta? Y para que yo le diga y ponen ahí. Ah. ¿Por qué bueno. Se llama Jesús de Nazaret, Jesús? Pero bueno, el que adivina... Bueno, es una bendición porque la hacemos leer de paso. Claro. Y bueno, y después van a estar todos los que están participando. Dejando mensajitos, todos participan. ¿Están participando todos? Muy bien. Todo por igual. Bueno, así que vamos a ir preparando porque ya estamos las 9:30. Así que antes de que hagamos la oración, antes del último mensajito, vamos a hacer el sorteo. ¿Qué te parece? Así que vamos a estar preparando todo, Fede, para poder sortear y poder. ¿Tenemos mensajitos? A ver, saluditos. Tenemos saluditos. Bueno, se comunicó el pastor Valentín. Dice: saludos a todos los de la mesa de transmisión de Rema 94.9. Un saludos, abrazo. Pastor. Dios bendiga. Y un feliz comienzo de año. Un saludo para el pastor amén, Valentín. Amén. Después tenemos acá, vamos a mandar un saludo que me mandaron. Ajá. Las fotos del asado que están haciendo. ¡Ay, Dios! No, y no vio cómo estaba acá, estaba orando, estaba intercediendo. Yo me quería ir, los quería dejar acá. Ah, bueno. ¿A qué hora comemos? Y me parece que ya está, Por la pinta que tiene ese asado, ya está. Decirle que saque un poquito el fuego, que lo mantenga calentito. Es un saludo para Anita. Y Jessica, Anita es la que está haciendo ese asado. Anaí se llama en realidad. Mira. Ella es la hermana que tenía ese chico. Que estaba muy mal, muy grave. Bueno, sí. Y mira qué bendición, ahora está haciendo el asadito, nos está escuchando, mira, bueno. Y con bien. El hijo que anda ahí revoloteando. Ah, pero qué bendición, ¿cómo? Muy bien. Como si no se hubiese pasado nunca nada con muy él. Muy bien, hermana. Estamos más que gozosos y que vos amén. Puedas disfrutar de tu bebé. Te interrumpo. Me están corrigiendo ya. ¿Ah, sí? Está bien, era el pastor Osvaldo Guzmano. Ah, Guzmano. Así que está escuchando, le mandamos un abrazo al pastor, a la congregación. Muy bien. Sí, seguimos. Bueno, era Anita y Jessica que están sí. ahí, ¿no? Sí, escuchando. Sí. Y después en el Facebook también tenemos... Cristian Argüello dice, bendiciones hermanos queridos. La pastora Mari Blanco dice, feliz año para todos mis... amados hermanos y a la audiencia, bendiciones en este año nuevo. Amén. Después está Normi Saavedra. Ella tiene una respuesta. Vamos a ver después si será la correcta o no. Normi Saavedra dice: Jesús nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. San Mateo 2:23. Y lea abajo más la Biblia que si las hermanas. Bueno, y abajo dice. Jesús nació en Belén,
pero fue criado en Nazaret, San Mateo 2:23. Ah, dos veces puso el mismo mensaje. Okay. Bueno, y saludos a todos los que nos están viendo, que nos están viendo 10 personas muy en el bien, Facebook. Qué bueno. Bien. Muy bueno, muy bien. Vamos a una alabanza y ya estaremos próximamente cerrando ya con este programa, y damos gracias por este año que nos ha bendecido el Señor con toda bendición espiritual. Muy bien, Dios les bendiga mucho. No se vaya. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado.
ahora lo ponemos. Lo ponemos. Muy bien. Buenas, seguimos en este programa El Viento Sopla de la Iglesia Presencia del Señor de la calle 1441 de la calle 808 entre 885 y 884. Bueno, no olvidamos dar los teléfonos. El número de teléfono de nosotros es 11 54 120 500 y de la radio es, Facundo, es el 11 37 78 1809. Muy bien, todo lo que quieran compartir un testimonio, quieren pedir, hacer pedido de oración, podemos comunicarte, amigo, amiga, si fue de bendición, usted puede, se puede comunicar. Estamos igual en el Facebook, así que en esta noche, cerrando ya prácticamente en este último momento de este año y comienza el año nuevo, seguimos con Luca 11:33, seguimos con este tema, dice: pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole en medio fue movido a misericordia. ¿Cuánto tiempo nosotros también necesitamos ser movidos a misericordia, verdad? Como hemos recibido, de gracia hemos recibido y de gracia tenemos que dar. Amigo, amiga, en este tiempo muchas veces dejamos de ser sensible, nos ponemos duro, queremos con nuestro razonamiento, nuestros pensamientos, y dejamos de ser sensible, dejamos de tener misericordia, dejamos que no nos mueve esa misericordia por el prójimo, ¿verdad? Hoy que mucha gente que está en la calle, qué bueno sería compartir con ellos, ¿verdad? Un alimento, qué bueno sería compartir, pasar un ratito diciéndole que estamos junto con ellos, que no están solos. En esta noche, no importa cuál fue la razón o que si se portó bien o si se portó mal, yo tampoco me porté bien y no hice todo bien. Pero qué bueno que un día recibimos la misericordia y el amor de Dios. De la misma manera nosotros podamos tener la misericordia y el amor de Dios en nuestras vidas. Así que podamos hacer con una persona lo mismo. En esta noche que comienza este año, sea para usted y para mí como este samaritano. Usted que me está escuchando, sí, pero yo no soy cristiano, pero yo no me sale, o por la vivencia que tuvo, ¿verdad? No puede hacerlo. Hay alguien que lo puede ayudar a hacer, y ese se llama Jesucristo. La Biblia habla y relata, dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero dice que la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Entonces, en este tiempo, sabiendo que nosotros somos malos, que no somos merecedores de esta bendición, que Dios se reveló en nuestra vida de una manera cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que alguien extendió nuestra mano, apareció un samaritano en nuestra vida y nos extendió la mano y nos dio de comer y nos abrigó y nos dio consejo y por medio de una oración el reino de los cielos se nos ha acercado, y de esta misma manera el reino de los cielos se ha acercado a usted, amigo, amiga, por estos medios, por estas ondas radiales. Que usted pueda recibir realmente la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Dice la Biblia que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros. Es un don de Dios, es un regalo. Pero es necesario saber, es necesario entender que Jesucristo vino a este mundo, como dice en su palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo en este tiempo dice en su palabra: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Hoy está a la puerta y llama de tu vida, de tu corazón, para que vos puedas arrepentirte, para que vos puedas saber que nos merecemos el justo juicio de Dios por nuestras acciones, porque nosotros lastimamos, porque lastimamos sin querer a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestro esposo, a nuestro esposo, y que realmente no hay nada bueno en nuestro corazón. Pero Dios quiere que saque ese corazón duro, ese corazón que está lastimado, y que vos se lo entregues, y Dios te dará un corazón nuevo. Pero es necesario que vos en esta noche vos puedas recibirlo como tu único y suficiente Salvador. En esta noche vos puedas
vos puedas recibirlo y que vos puedas tener paz en tu corazón. Entonces usted, amigo o amiga que nos está escuchando, vamos a hacer una pequeña oración, lo vamos a acompañar. ¿Cómo hacer para que usted pueda este año comenzar en bendición y en victoria? ¿Cómo puede hacer para que los problemas y las dificultades sean las tormentas que está viviendo? Pueda realmente tener un tiempo de bonanza por medio de su palabra. ¿Sabe de qué manera? Aceptando, reconociendo que somos pecadores, que somos inmerecedores, porque nuestro corazón muchas veces es malo y hablamos de lo que... Y nuestros labios están contaminados, nuestra boca está contaminada y el Señor quiere limpiar. Dice en su palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios. Entonces en este tiempo Dios nos va a ayudar, porque necesitamos purificarnos, Dios nos quiere ayudar y Dios te quiere ayudar a salir de ese pozo donde vos estás. Dios te quiere sacar y Dios te quiere dar una nueva vida. Entonces, ¿cómo debemos hacer? Aceptando a Cristo. Arrepentite de tu pecado. Reconocelo como tu único y suficiente Salvador y Él te ayudará por medio de su Espíritu Santo y su palabra a cambiar tu vida. Amén. Entonces, ¿qué te parece, amigo, amiga, si repetís conmigo esta oración? Amado Jesús, en esta noche yo reconozco que he pecado, que he faltado ante tu presencia y yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo te abro la puerta de mi corazón, entra en mi vida. Yo quiero que tú gobiernes mi mente y mi corazón. En esta hora, Padre, yo te ruego que tú anotes mi nombre en el libro de la vida. Perdóname por haber vivido tanto tiempo lejos de ti. Perdona mis pecados, mis iniquidades, mis pecados ocultos, mis pecados vistos y aquellos que no lo vieron. Te ruego que tú me perdones en el nombre de Jesús. Amén. Si tú realmente has hecho esta oración, yo te digo, amigo, amiga, que el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Entonces, en esta noche, antes de terminar, vamos a dar lugar a Federico para que haga este sorteo y luego hacemos una oración final. ¿Amén? Amén, amén. Vamos a anotar los números, los nombres en un papelito de los que participaron, de los que están presentes. Algunos capaz ya están cenando, pero si le vamos a guardar el numerito y si no contesta, lo vuelvo a sortear de vuelta. Bueno. No, el que gana, gana. Sí. El que gana, gana, sí, sí, así sí. Que, sí. Bueno, ¿anotamos ya? ¿Lo hacemos? Sí, sí, ¿cómo que no? Vamos. Bueno. Pero eso lo que tiene que... Bueno, eso no está del aire. Creo que ¿cuáles son los que contestaron? ¿Cuáles son los que contestaron? Lucas. Sí. Nadie más. Por eso hacemos un sorteo de los que están. De los que contestaron bien. De los que contestaron bien, hacemos sorteo con ellos dos. Bueno. Bueno, claro. Sí, sí. Sí. Entonces decide. Bueno. Ah, y Norm Isabel. Sí, Norm, sí. Sí, sí, sí. Son los que contestaron. Claro. ¿Cuál de los dos contestó bien? No me acuerdo si los dos pusieron el mismo. Sí, sí. No pusieron el mismo versículo, pero se contestó bien. Contestó bien los dos. Contestó bien, sí. Sí, 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 sí. Bueno, fueron dos. Ahí está. Y ahí entre los dos vamos a ver quién ganó. Ah, bueno, ahí está, ahí está. Muy bien. ¿Listo? ¿Vamos? Listo, vamos. Normi Saavedra y Lucas Guzmán fueron los que acertaron. Vamos a hacer un sorteo de los dos, quién gana. Amén. ¿Te parece? Bueno, vamos a hacerlo ahora. Sí, ya. Para que saco de acá, tengo una hojita. No importa, la bendición queda en casa, ¿eh? Mirá si... Lucas. No, este está escrito. Vamos a buscar otro papelito. Saludos a nuestros pastores. Por ahí nos están escuchando ahora. Acá está. Pero ellos están siempre escuchando después la prédica. Cuando tienen un tiempo, bendiciéndolo. Agradeciéndole que me soportaron todo este año, a pesar de... Con alta y baja, siempre alentándome para que yo esté acá hoy presente. Amén, amén. Usándolo a ustedes instrumentos para que me ayude a crecer. Amén. Así gloria que, ¿cómo no le da gracias a Dios, a mi congregación que me apoyó sin ninguna queja? Amén. Sí, la verdad, qué bueno
Nosotros, yo creo que los pastores están mucho más que contentos, ¿no? Poder ver que hoy pueda tomar la mano y entender que es bueno servir a Dios y que puedas estar al servicio de los hermanos, de la iglesia, ¿no? Así que mandamos un abrazo al pastor y yo creo que ellos están más que contentos viendo que están creciendo, ¿no? Amén. Amén. ¿Vamos al sorteo? Bueno, tira el papelito y usted lo agarra. Yo lo agarro, dale. Por eso, tiramos acá en la mesa. Acá en la mesa, listo. Yo sí, agarro. Sí, mira, a ver. ¿Qué, sí, sí, sí. ¿Quién? A ver, yo agarro. Mire, acá está. Este. A ver, bueno, abrí. Vamos a ver a quién es, a ver. Qué suspenso. Norma se ganó el cuadro. Norma, mira, acá está, no hay trampa acá. No hay trampa. Norma, ah, Normita. Pero ahora van a decir que hicimos trampa, porque es tu esposa. Bueno, se merece un cuadro. Se merece el cuadro. Porque es justo, es lo que participaron, así que los hermanos que nos están escuchando, el próximo programa, no se pierdan, así participan y no es porque sea la esposa, porque la esposa participó. Entonces no le vamos a decir no le vamos a dar Norma, si Norma participó. Legalmente participó y se hizo sorteo, así que merecedora es de ese cuadro. Así que por favor, ponételo al lado de tu cama, Norma, y es tuyo. No del lado de Federico, del lado de Norma, por favor. Si lo pone de mi lado, lo vuelvo a sortear. No. No se sortea más, Normita, ese, ¿sabes? Así que bueno, vamos a orar para que realmente aquellos que aceptaron a Cristo en su corazón puedan recibir la paz. Que en esta noche saber, dice en su palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el reino de los cielos se ha acercado a tu vida, así que nosotros podamos orar por estas ondas radiales y decir para que realmente la bendición descienda sobre la vida de cada uno de los que nos oyen. Y que toda palabra maldiciente, todo mal lanzado, todo trabajo, todas cosas que han pasado el año pasado, que quede atrás. En el nombre de Jesucristo, Padre, oramos, Dios, Padre, para que ahora, Dios mío, bendecir estas ondas radiales. Señor, gracias por este año que ha pasado. Gracias porque del día mes 5, Señor, que estuvimos aquí, ya hace ya más de 7 meses, Señor, que estamos, Señor, en el aire, cada sábado, Señor, ofreciéndote, Señor, a ti un sacrificio de alabanza, de adoración, Señor. Queremos darte gracias, Señor. Por eso, Padre, Señor, aquellos que nos escuchan, Señor, en el nombre de Jesús, Dios, Señor, bendecimos su vida, Dios. Señor, ahora queda cancelada toda palabra maldiciente, queda todo cancelado en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios. Señor, ahora, Padre, Señor, ahora bendito sea tu nombre, Dios. Bendecimos, Señor, nuestra ciudad, bendecimos San José, Quilmes, Señor, bendecimos, Señor, San Solano, Varela, Señor, bendecimos Lomas, Temperley, Señor, Lanús, Señor, Monte Chingolo, Dios mío, bendecimos, Señor, La Matera, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, desde el norte, del sur, del este, del oeste, de aquellas personas que nos están escuchando, Padre. En el nombre de Jesús, Dios. Oh, Señor, ahora, Padre, vamos a orar por aquellas personas que están con dolencia. Señor, en el nombre de Jesús, pon tu mano allí donde te duele. En el nombre poderoso de Jesucristo, todo cáncer es secado ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice en tu palabra que por tus llagas somos sanados. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora, Señor, en estas ondas radiales transmite vida, vida sobre esos valles, de esos huesos secos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío, Señor, ahora, Padre, toda gastritis, toda astritis, en el nombre de Jesucristo Nazaret, comienza a tener vida, Padre, que sea cancelado todo colesterol, toda presión alta, toda diabetes, en el nombre de Jesucristo Nazaret, ahora, todo dolor de cabeza, todo migraña, en el nombre de Jesús, Padre, por tus llagas somos sanos, Dios mío, en el nombre de Jesús, en la vía respiratoria, en los pulmones,
pulmón, en el hígado. Haz hígado nuevo, Señor, riñón nuevo, Padre. Estómago, Padre, en el nombre poderoso Jesucristo. Ahora todas arterias nuevas, Padre, para tu gloria, Dios mío. Ahora, Padre, si tú crees, verá la gloria, dice en su palabra. Ahora estas ondas radiales, esto que queda grabado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si tú crees, el Señor dice la palabra para que ahora las personas sean sanas para tu gloria en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien, amigo, amiga, yo quiero agradecer por estas ondas radiales. Yo quiero agradecer por este privilegio que tenemos de compartir su palabra. Su palabra, es un privilegio poder estar en esta mesa de trabajo con Federico, es una honra, el Señor nos ha honrado poder servirle, qué bueno es servir a los demás, así que esto para nosotros es un servicio, esto es para nosotros es servir a nuestro Dios, dar buenas noticias de salvación. Realmente si en esta noche tú has recibido a Jesucristo, para nosotros estamos más que contentos y sabemos que es así, porque si hoy no nos has visto en Facebook, en YouTube, yo estoy seguro que usted va a recibir lo que hoy se ha dado. Así que a través del tiempo, saber que el pasado queda atrás, las cosas viejas pasaron. Si usted ha recibido a Jesucristo, las cosas viejas pasaron, como este año ha quedado atrás. Las cosas buenas, las cosas tristes, quizás hay muchas personas que han perdido seres queridos y que realmente Dios pueda consolar su corazón, amigo, amiga. Y estoy más que agradecido, fortalecido por las personas que nos han acompañado. No quiero dejar de mencionar la vida de mi amigo Pastor Rogelio Ojedes, que realmente me ha acompañado en este año en un momento muy difícil y que realmente a veces a los amigos no hay que dejarlos ni hay que abandonarlos. Realmente yo quiero mencionar a su esposa, a su familia, un fuerte abrazo, un fuerte bendición sobre ellos y realmente agradecer también al Pastor Vallejo, Valentín Vallejo, por darme la oportunidad de recibirme en su ministerio y de poder servir con toda humildad para que el reino de los cielos sea extendido, haciendo discípulos, y realmente es un privilegio poder trabajar para el Señor. Así que bueno, este año que viene, cada uno, hermano o hermana que nos escucha, poder seguir creciendo. Seguir creciendo, Dios ha preparado para que nosotros andemos en buenas obras. Esas buenas obras que Dios preparó. Dios quiere esta palabra que nosotros, para nosotros sea un recordatorio para este año. Dios ha preparado un camino de bien y no de mal. Caminos que nosotros antes quizás no conocíamos, pero camino de bien. Dios preparó para que nosotros andemos en buenas obras. Dejemos todo lo que es la filosofía, los pensamientos y hagamos lo que Dios quiere que hagamos para este año que comienza, podamos cumplir con lo que Dios dice. Amémonos unos a otros, amarnos, porque ese es el mandamiento de Dios. Para eso vino Jesús. Amémonos como Cristo nos amó. A la iglesia de Jesucristo, usted que me está escuchando, siervo, sierva, usted que me está escuchando y quizás no importa qué denominación sea, sino que Cristo nos mandó que nos amemos unos a otros para que el mundo pueda saber que somos hijos. Si nosotros realmente dejamos nuestra diferencia y vemos a Jesucristo, entonces vamos a cumplir lo que Dios nos está mandando hacer. Así que yo estoy más que contento y más que contento por lo que se está por venir. ¿Por qué? Porque Dios está derramando de su Espíritu y yo sé que vienen tiempos, son los últimos tiempos, pero los últimos tiempos son los mejores, porque Dios va a derramar aún más todavía de su gracia y de su amor. La maldad se multiplicó,
pero si la maldad se multiplicó es porque nosotros nos detuvimos. No lo detengamos. Como dice Federico, nosotros hemos decidido, amigo, amiga, tomar el toro por las astas. Hemos decidido caminar por nuestro barrio. Hemos decidido hacer puerta a puerta para decirle, estamos acá, estamos orando, Jesús te ama, hay salvación, hay oportunidad para toda la gente. Entonces, Iglesia de Jesucristo, este año que viene tendremos que salir afuera, tendremos que salir a tomar nuestros medios, a tomar los medios. Este es un medio para que nosotros podamos extender el reino. Hablar de la palabra, hablar de Jesucristo. No hablemos otra cosa, hablemos de Jesucristo, como mi hermano aquí, hablemos de Jesucristo. Entonces, como meta este año, como muchas personas, no quiero mencionar quiénes, pero muchas personas salieron a la calle a hablar de lo que pensaban y lo que sentían, donde tuvimos que respetar, pero también nosotros expongamos lo que Jesús nos mandó a hacer. Vayan y prediquen. El Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Ese es mi mensaje para nuestros hermanos, a los que nos están escuchando de la iglesia, hermanos en Cristo, hermano, siervo, sierva, levantémonos para que esta sociedad sepa que hay un Dios vivo y real y que Cristo salva, restaura y sana. Dios los bendiga, así que los saludo, y así que Federico, podés saludar. Amén. Bueno, saludar a la audiencia. Hoy fueron un poquito más los oidores. La próxima semana vas a ver que en el nombre de Jesús van a ser muchos más. Amén. Vamos a ir sumando. Amén. Así que bendigo a los que escucharon, nuestros amigos, nuestros conocidos, hermanos en Cristo, nuestros pastores. Feliz año nuevo. Buen provecho a alguno que esté comiendo. Amén. Que Dios los bendiga. Y Facundo, feliz año también. Dios te bendiga mucho. Y darle gracias a Dios por todo lo que está haciendo este año, y el año que viene yo sé que va a ser más que bendecido. Amén, amén. Dios los bendiga, así que lo esperamos el sábado que viene con este, el año que viene, con este programa llamado El Viento Sopla, de la Iglesia Presencia del Señor. Dios los bendiga, buen brindis, no tome, brinde con gaseosa, porque el vino hace mal. Mucho vino hace mal. Un poquito algunos que tomen, pero no, yo aconsejo que no tome ninguno, pero Dios lo bendiga, brindemos y demos gracias por este año que pasó y recibamos al nuevo en bendición y en victoria. Dios lo bendiga mucho. Amén. Su amor no se gana y de gracia se recibe.